Porque el fútbol te da un montón de cosas, pero te quita un montón. Empiezan a subir a otros chavos a entrenar con primera por estar mucho más cercano al primer equipo y yo me quedo en primera desde los 17 casi hasta los 20. Hasta los 20 años, que normalmente dices 20 y ya se me está como se me que está yendo la edad de debutar. El tren. Sí, aparte yo miraba hacia atrás y eran ya 8 años de haberme ido de mi casa casi. La diferencia entre México y otros países es que aquí se debutan muy grandes. Sí, realmente el proceso es mucho más lento. La verdad que es mucho más lento, sobre todo porque también estructuralmente y en tema de formación también estamos honestamente más atrasados, que era lo que te comentaba. O sea, un chavito, tú ahorita puedes comparar a un chavo de la selección mexicana que, por ejemplo, esté en la sub-20 o sub-18. Comparado con un europeo a esa edad del mismo nivel, supuestamente. De por la edad. El europeo ya debutó y te apuesto que si está en un buen equipo ya jugó la Champions. Ay, cabrón. O ya fue al Mundial a los 20 años, al Mundial Mayor. Y en México, muchos, como fue mi caso, estaba debutando a los 20. Sí, México trae otro nivel de proceso. Y... ¿Por qué? Porque ellos... Yo lo que vi es como que a veces en el fútbol mexicano nos pasa mucho y todavía lo escucho todavía en la tele, porque de repente veo alguna que otra cosa en la tele y los escucho mucho y como que hay que respetar. Y sí, en su momento sí es importante respetar ciertas cosas, pero yo creo que el fútbol no es de edad, no es de edad, es de nivel, para mi punto de vista. Si estás bien, pues no tienes que tener 25 años para que te pongan de titular o para que te den una oportunidad. Yo creo que en Europa, a un chavito de 15, 16, lo ven bien, primer equipo. Sí, pues en Mbappé, güey. Mbappé tiene creo que 22 años y ha metido como 500 goles, o sea, imagínate. Sí. O Haaland. Y ya es su segundo mundial. Mundial, ya ganó un mundial, o sea, y te das cuenta cómo realmente ellos no dijeron, ay, Mbappé está muy chiquito, no hay que subirlo. Uh-huh. O hay que dejarlo en inferiores porque todavía le para falta. Para que se fogue. Claro, no, debería ser diferente. Ah, ¿eres bueno? Ven. Sí, y bríncate. Y te fogas a madrazos como en la primera que te aventaste tú, güey. Y también cagándola. Porque claramente te vas a aventar los primeros partidos y no vas a ser el mejor. Uh-huh. La vas a regar y vas a aprender, pero sabiendo que tienes el talento y la calidad y la disciplina de querer ser lo más grande desde esa edad, claramente tendrían que hacerlo. Cuando empieza esto de la sub-20 y tú sigues en primera edad, ¿cómo sobreponerte a no agüitarte, güey? Sí, otra vez pasa, es como un proceso repetitivo del dolor y de la tristeza con el de qué puede más, ¿no? ¿Puede más que esté agüitado y que no me hayan subido y que esté triste? ¿O que la verdad en mi mente dice que voy a llegar por el camino rocoso, no por la autopista, quizá no por la de cuotas, quizá por la libre, pero tengo que llegar? O sea, yo ya ahí me sentía cerca y sentía que estaba adquiriendo un buen nivel en primera. O sea, ¿Cuál es tu motivación en ese momento? ¿El llegar a primera, el ser famoso, el jugar en los estadios, la lana? ¿Cuál es la motivación? Creo que en ese momento mía era más el tema personal, familiar, el tema del sueño, de la ilusión. El dinero sí lo pensé, pero la neta, como ni sabía cuánto ganaban realmente. O sea, sí sabía que ganaban mucho dinero, pero no sabía realmente cuánto ganan o qué tenían o qué no. O sea, o qué tan famosos eran. Sí sabía que eran famosos. Yo pensaba que solo como con la gente que le gusta el fútbol, pero al final de cuentas te conviertes en una persona pues que muy popular claro. O conocida. Al menos tu nombre le va a sonar a alguien aunque no le guste el fútbol, ¿sabes? Entonces, para mí en este tiempo, en todo momento fue mi familia y lo que yo quiero lograr. Por todo el sacrificio que he hecho, por todo lo que me ha costado, por todo lo que dejé en mi casa, mi familia, mis amigos, por toda la vida que sacrifiqué, porque el fútbol te da un montón de cosas, pero te quita un montón. O sea, en el aspecto personal, nunca fui a fiestas, no pude ir a la universidad, porque ya después yo decidí ya dejarlo, pero realmente no fui a la universidad, nunca fui a la fiesta de mis amigos, nunca estuve en las navidades a veces con mi familia, o sí estaba, pero tenían que venir a donde yo estaba, no, me perdí todas las tradiciones de mi pueblo, todas las fiestas, mis amigos se casaron, se tuvieron hijos, o sea, y nunca estuve en ninguno de esos momentos. Mi abuelo falleció, mi tía quería un montón falleció, nunca pude estar porque me tocó uno en Rusia, otro en Cancún. Está muy cabrón, nosotros como aficionados vemos a las estrellas de primera división ya con toda la parafernalia que tiene sí. Ahora, ¿no? Los ves
muy bien vestidos, con los carros, todo sí. chingón, pero no vemos todo lo que tuvieron que hacer para llegar a eso. Sí, wey. Claro, y a veces mucha gente, ¿por qué se compra un carro? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se compra un reloj? Pues porque me costó un chingo ganármelo. Y porque tú tendrás tus sueños, a ti te moverá o el dinero, o tu familia, tu trabajo, claro. Pero cuando tú tienes tu dinero, pues tú cómprate lo que tú quieras realmente, o haz lo que tú quieras con él. Nosotros a lo mejor somos raros o somos extravagantes o no sé, o nos gustan cosas distintas. Pero si yo salí de mi casa a los 13 años y te has partido la madre toda la vida hasta los 20 y toda la vida, y me gustaban los coches de niño también, me gustaban y los veía y decía algún día, ¿por qué cuando tenga el dinero no me lo voy a comprar? Claro, o sea, realmente voy a hacer. Y finalmente todos vamos creciendo con diferentes carencias, ¿sí? Tanto económicas como emocionales y demás. De todo tipo. Si tu trabajo te lo puede cubrir y decir, a ver, yo salí de un pueblo que estaba yo bien jodido con toda la familia, yo no puedo comprar un carrote, no tiene absolutamente nada malo. Claro, sin duda, eso es sumamente importante y también yo creo que el tener un carro así o el comprarte algo así no te define como persona. ¿Por qué? Porque la gente dirá, este güey se compró un carro. Sí, güey, pero yo antes le compré a mi mamá una casa, un rancho, le ayudé a mi hermana a comprar su casa, le ayudé a mi hermano en sus estudios, le ayudé a toda mi familia antes. Y después dije, me alcanza para comprarme ese carro. Va. Me lo voy a comprar. No llegué y dije, nomás me alcanza para el carro y mejor dejo a mi familia así. Claro que no. Pero eso depende de cada persona. Y como si se lo quiere gastar de lo que quiera. Estamos hablando de los futbolistas porque lo vemos. Sí, sí. Pero sucede en cualquier parte. Sí, sí, sí. También lo vemos con los empresarios. Claro. Que les va muy bien, que a lo mejor no son figuras públicas, pero que... Pero les va increíble, hasta mejor que a nosotros. Claro, y también se vuelven locos y compran lo que quieren. Claro, güey, como todos. Porque sí, porque si le costó un chorro hacer su empresa, porque siempre empezó desde el puesto más bajo y se convirtió en el jefe, en el dueño, y quiere comprarse uno o cinco carros, claro, pues se los puede comprar. Pero de acá es bien fácil señalar y criticar, güey. Sí, que compro esto. Pues sí, claro, si puedo comprarlo, lo haría.